Hola, bienvenidos a mi canal Tips y Más Oficial. Hoy vamos a realizar una paleta de bombón en forma de perrito, muy fácil de hacer. Queda súper lindo y muy tierno, ideal para obsequiar en el 14 de febrero o también para vender. Utilizaremos un bombón súper gigante, un bombón grande, uno mediano, dos bombones miniatura y un bombón de corazón escarchado con azúcar de color rojo. Para escarchar los bombones y para que vean los pasos a realizar, les voy a estar dejando el enlace del video en la cajita de información para que lo chequen. Colocaremos los bombones de tal forma que la parte más lisa y bonita quede a la vista. Reservaremos los otros y comenzaremos a armar. Colocaremos primero el corazón. Agregamos Royal Icing. Luego el bombón grande y al final el bombón gigante. Enseguida cortaremos el bombón mediano en tres partes. Y las piezas que ocuparemos de este bombón son las dos orillas. El del centro lo retiramos y estas piezas serán para las orejitas del perrito. Luego sellaremos con azúcar glass, solo la mitad de la parte pegajosa. Dejaremos libre una mitad para agregar Royal Icing y de esta manera va a pegar mucho mejor. Después cortamos en diagonal el bombón miniatura. Agregaremos Royal Icing y lo pegamos justo aquí. De igual manera cortamos el otro bombón. Para pegarlo en esta parte. Comenzaremos a decorar. Lo primero será ponerle un poco de color en las mejillas con una brochita y para esto pueden utilizar matizador rosa o colorante vegetal en polvo. Luego le pondremos ojitos, nariz y la boquita como de caricatura, así sonriendo. Esto lo hace ver muy tierno. También le pondremos unas manchitas en las orejas como un perrito dálmata. Y le vamos a decorar sus patitas. Completamos pintándole más manchitas de color negro. Y si gustan ver cómo elaboro yo el Royal Icing, les voy a dejar el enlace de la receta en la cajita de información. Es una receta con solo 3 ingredientes y muy fácil de preparar. Enseguida le pondremos una decoración en el cuello para que luzca más lindo el perrito. Y por último personalizamos la brocheta con una frase. Esto ya depende de lo que ustedes quieran escribir, también dibujaremos unos corazoncitos y espero que les guste mucho que lo elaboren, es muy fácil de hacer. Así es como queda este perrito muy lindo y muy tierno. Los invito a que se suscriban a nuestro canal Tips y Más Oficial si les ha gustado esta idea. También denle click a la campanita para activar notificaciones. Y compartan el video en sus redes sociales, estaremos compartiendo más ideas, no se lo pierdan. Suscríbanse y si les gustó este video regálenme un me gusta y dejen sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video.
¿Te interesa ver más videos del 14 de febrero? Da clic a cualquiera de los recuadros que aparecen en pantalla en este momento. O simplemente visita nuestro canal Tips y Más Oficial para más ideas.